Se ha lanzado y ya está disponible Chrome 85 y Firefox 80, y estas son todas sus novedades. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Ya lo saben, si son antaños del canal, le hemos venido dando cobertura a todos los lanzamientos acerca de las nuevas actualizaciones, tanto de Chrome, tanto de Firefox, tanto de los otros navegadores como son Brave o también Opera. Y bueno, en esta ocasión se ha lanzado justamente hace un par de días lo que es Chrome 85, también Firefox 80. Vamos a empezar primero que nada con el lanzamiento de Chrome 85, cuáles son sus mejoras más notables. Y es claro que sí, Google acabó de lanzar la versión número 85 de su navegador Chrome, que está disponible para Windows, Linux, Mac, Chrome OS y también para Android. Viene cargado de algunas novedades. Además, la versión para Android pasará a ser de 64 bits, lo que romperá su compatibilidad con los dispositivos, ojo, más antiguos. Bien, más rapidez, menor consumo. Hay que destacarlo que Chrome 85 será un 10% más veloz cargando páginas en Windows y Mac gracias a una técnica de optimización de la compilación llamada PGO, por la optimización de perfiles que permite que las partes del código más críticas para el rendimiento puedan ejecutarse de manera más rápida. Además de eso, las pestañas en segundo plano, las que llevan más de 5 minutos sin utilizarse, se verán limitadas a un consumo máximo del 1% del tiempo del CPU. Bien, hay que destacar también otra novedad, y es que desaparecerán las URL completas. No será inmediato, pero Google ya ha dado el primer paso habilitando dos flags que permiten ocultar las URL completas desde la página que estamos visualizando para pasar a mostrar únicamente, ojo, el nombre del dominio. Así, la URL que mostraría, por ejemplo, cualquier artículo o mi página web, básicamente estaría ahora, pues claro que sí, más corta, llamémosla así, más recortada. También habría que destacar, y hay que mencionarlo, que alguna de las novedades solo está disponible en el canal beta por ahora. De hecho, se pueden activar los flags, se los voy a estar dejando abajo en la descripción. Y también otras dos funciones que podríamos destacar son las miniaturas y los grupos de pestañas, que déjame decirte que eso es lo que más me llama la atención. La primera de las mismas permite mostrar una pequeña previsualización de cada página al pasar el cursor sobre su pestaña, por si el título de la misma no fuera lo bastante descriptivo como para saber si es o no la que estamos buscando. Por otra parte, también tendríamos nuestro alcance de oportunidad para agrupar varias pestañas, que sin duda eso me parece fantástico, dentro de una etiqueta cuyo nombre elegiremos nosotros al crearla. Una vez creado, este grupo de pestañas podrá colapsarlo todo, ahorrando así espacio en la pantalla, o extenderlo con tan solo un clic sobre la misma. Esta función que Google ha añadido y ha definido como una solicitud muy popular por parte de los usuarios puede activarse directamente con un flats, que también te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Y hay que destacarlo, claro que sí, que no es solamente todo, también Chrome 85 llega con otras pequeñas, pues en efecto, novedades como el lector de PDFs interno, también la decodificación nativa sin necesidad de códex, el aviso de advertencias a la hora de bajar archivos comprimidos ZIP, RAR o ISO, similar a la que se nos muestra actualmente al bajar ejecutables, y la posibilidad de crear accesos directos a aplicaciones web progresivas. Así es que ahí estarían prácticamente las novedades de Chrome 85, ya puedes prácticamente actualizar. Ya lo sabes, directamente los tres puntos, configuración y darle en la parte de acerca de Chrome, ahí puedes obtener la versión más actualizada, este navegador Chrome 85. Y bueno, ya pasamos ahora a Firefox 80, una nueva lista de bloqueo completa, mejoras en web render y mejoras en Android. Bien, hace justamente un par de días se lanzó Firefox 80, la nueva versión del navegador de Mozilla, el cual obviamente también viene con algunas novedades, llamémoslo así, pues no tan destacables, pero ahí estarían la lista de bloqueo de extensiones. Es la primera versión del navegador que incluye una lista de bloqueo de complementos, con la que Mozilla pretende intentar ser más proactivo a la hora de bloquear add-ons que pongan en peligro tu equipo o tu privacidad. Esta nueva lista carga bastante más rápido que las versiones anteriores, y tal cual como explican en un documento sobre el proceso de bloqueo, que el cual obviamente te lo estaré dejando abajo en la descripción, ahí dice que básicamente puedes controlar toda clase de extensiones,
a llevarlas a otro nivel de estabilidad. Y bueno, hay que mencionar también que Web Render sigue llegando a más dispositivos. Web Render es uno de los elementos del Servo, el nuevo motor de renderizado para Firefox, que va más rápido y más fluido en las últimas versiones. Cada nueva versión del navegador, pues claro que sí, actualizan lo que es Web Render y va llegando a más dispositivos, aunque puede parecer que desde hace varias versiones este pequeño nuevo paso de Web Render acaba siendo siempre la principal novedad. Llegan más dispositivos móviles, ahí le siguen añadiendo un poco a más a versiones dependiendo de sus gráficos y bueno, prácticamente se mejora la experiencia. También, de la mano de eso, también se mejora la experiencia para los dispositivos móviles. Y también habría que destacar que el modo de escritorio bloqueará las redirecciones a las páginas móviles en WEX donde estén activas. También se detectará si hay seleccionado o resaltado algún número telefónico. Y en la cuestión de PDFs, tu lector de PDFs por defecto también se establece como el predeterminado para el ordenador, convirtiéndose en una competencia para otros navegadores. No es un cambio mayor, pero ahí está también disponible. Otros cambios en Firefox: animaciones del navegador que se reducen para usuarios con configuraciones de movimientos reducidos, la vista previa de AltAd aumentará de 6 a 7 veces, nuevas preferencias para advertir a los usuarios si un formulario se envía desde un contexto inseguro a un contexto seguro. En la versión para empresas, la política de permisos ha actualizado para emitir notificaciones de realidad virtual. Y bueno, algunas otras novedades que ya no serían demasiada pues relevantes, como actualizaciones de seguridad, varias otras mejoras para desarrolladores, que también en Android puedes eliminar marcadores deslizando el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha. Y bueno, ahí tendríamos las principales novedades de las nuevas versiones, tanto de Firefox 80 como de Chrome 85. Los enlaces te los voy a estar dejando abajo en la descripción. De todas maneras, si tienes estos navegadores, en la parte de configuración acerca de, puedes actualizar de manera automática. Así es que nada, yo hasta aquí voy a estar dejando lo que es este video. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Me parece que por la tarde debe de haber otro video, así es que es muy importante que no te los pierdas. Y nada, yo me despido, nos vemos hasta la próxima. Master Tutus fuera, peace out.